Hablamos del mundo de Boca hace instantes, lo que había pasado, lo que dejó la derrota, paliza 0-4 ante San Lorenzo en la Supercopa Argentina. Y vamos a hablar ahora en vivo con un ídolo de la institución Xeneize, uno de los máximos ganadores de títulos, el señor Sebastián Bataglia. Te saludamos, Seba. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gastón Darío Romero es mi nombre. Bueno, imagino que estarás al tanto de lo que se vive en estos instantes en el mundo de Boca, las críticas al Vasco Arruebarrena, quién tiene la culpa, si la dirigencia, el plantel. En tu opinión, ¿a qué se debe este presente nefasto o malo del plantel? No, la verdad que el otro día sí, fue una de esas derrotas donde uno se empieza a replantear muchas cosas porque bueno, es cuando a veces toca fondo, por llamarlo de alguna manera, más allá de que el partido en sí en el primer tiempo fue bastante parejo. San Lorenzo se había errado un gol muy, muy claro, después Boca tuvo una muy clara, o sea que el partido es tan cambiante, o el resultado puede ser cambiante, de que San Lorenzo convierte su primer gol y después las cosas le terminan saliendo bien en el segundo tiempo como para poder aumentar, debido también a la desesperación de Boca de no poder encontrar respuestas adentro del campo de juego. Entonces, bueno, termina siendo una derrota muy abultada que duele, por ser una final, por ser un partido que te clasificaba a la Copa Sudamericana. Pero bueno, acá hay culpas repartidas, ¿no? Yo creo que todos tienen que hacer mea culpa, todos tienen que hacer autocrítica y ver en las cosas que se está fallando, y de ahí es más trabajar y pensar de que se puede revertir en el próximo partido. ¿Y vos coincidís en las críticas que se le hacen al Vasco Arruebarrena, justamente ganador de dos títulos, siendo el entrenador de Boca? Sí, bueno, pero es la ley del juego así, ¿no? O sea, uno tiene que lidiar con eso siempre. Como vos decís, el Vasco salió campeón de dos torneos a fin de año, se le volvió a dar toda la confianza en este nuevo año, y por unos partidos de verano este mal arranque, o sea, termina siendo custodiado. Es lo que el técnico tiene que lidiar con eso, y siempre va a ser así, y es nuestro fútbol así. Pero bueno, ya te digo, él tiene un buen porcentaje de partidos ganados, salió campeón de dos torneos, o sea, pasa que la vorágine con que se vive todo hoy por hoy en el fútbol argentino hace de que hoy el Vasco sea cuestionado, pero la verdad que a veces también hay que bajar un poco los niveles. ¿Qué tal, Sebastián? Mi nombre es Marcos Dávila. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. Quería consultarte, bueno, al respecto de los cambios de esquema, de los cambios tácticos y, bueno, tanto los jugadores que viene haciendo el Vasco Arruebarrena luego de ya un mes de pretemporada, ya iniciando el torneo, iniciando el torneo local, perdón, la primera fecha. ¿Qué crees vos que se debe esto, que no tenga un equipo armado, una idea fija? No, la realidad es que yo no estoy ahí como para opinar de algo que no realmente no sé. O sea, me lo imagino que ellos estarán entrenando varios esquemas, tienen jugadores como para ir cambiando los distintos sistemas, y estará buscando que mejor se sientan todos y más cómodo que le quede a los jugadores, y cada uno se sienta cómodo dentro de la cancha. O sea, me es lo que se me ocurre. No puedo hablar de algo que no estoy ahí, no veo lo que pasa, ¿no? Vos, bueno, como tu posición siempre fue ser 5, ¿qué análisis podés hacer de Cubas y este bajo rendimiento, más allá de que, bueno, el bajo rendimiento sea general y no solo recaerle a él, pero que cómo lo ves? ¿Crees que tiene mucho para dar, que todavía le falta crecer mucho? Sí, tiene mucho para dar y tiene mucho para crecer. Yo creo que el rendimiento por ahí ha bajado en todos los jugadores, y eso hace que los resultados no aparezcan, entonces repercute también en todos. Habría que replantearse, como dije antes, cada uno qué es lo que está haciendo mal, y cada uno en su interior trabajar como para mejorar, y si suben los rendimientos individuales, seguramente va a subir el colectivo y los resultados se van a ver. Pero bueno, tendrían que trabajar cada uno para revertir esa situación. Vos, desde, bueno, tu experiencia como jugador Xeneize, has vivido momentos buenos, has vivido momentos malos. ¿Qué recomendás que para por un lado, para el hincha, y por el otro lado, para los jugadores? ¿Cómo crees
que puedan revertir esa situación? ¿Cuál crees que puede ser la solución? ¿Cambiar aires? O bueno, renovar la confianza de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda que se deben sentir falta de confianza. Lo ideal acá, como te dije, es seguir trabajando y hacer autocrítica a cada uno y achicar el margen de error de cada uno, pensar en que las cosas se van a revertir y la revancha está siempre en un par de días, porque esto es así y no para. Entonces ya el domingo hay un nuevo partido y Boca tiene que pensar en ganarlo porque se juega de local, porque es favorito y ojalá pueda sumar de a tres y ese triunfo pueda darles confianza nuevamente y empiecen a encontrar el rendimiento. Como te digo, acá hay revancha muy rápido y eso favorece también, así que esperemos que los muchachos puedan revertir la situación. ¿Qué tal, Seba? Mi nombre es Santiago Grassi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Esto que decía mi compañero de los cambios de esquema y del flojo rendimiento, nos habla de la falta de una idea o quizás de la dificultad de poder ejecutar esa idea. Según lo que el Vasco pregona, lo que quiere él es un juego que juegue por el piso y juegue al toque, pero lo que terminamos viendo es un equipo que termina jugando mucho al pelotazo. ¿Qué es qué pasa en la cancha que hace que un equipo no pueda terminar de concretar esa idea? Sí, como te digo, o sea, yo no puedo opinar algo de que no veo en los entrenamientos, o sea, no lo veo. No sé lo que transmite el Vasco, la idea que quiere usar el Vasco. Sí se ve en la cancha, bueno, el otro día, que un equipo donde no encontraba espacios y terminaba siempre en el pelotazo. Pero la realidad es que sí, que no encuentra la forma de tener la pelota, de manejarla o de crear situaciones de gol claras. Yo creo que le está costando un poco eso, pero bueno, ya digo, el Vasco está probando variantes y seguramente las habrá probado también en la pretemporada como para buscar más opciones en ataque y a la hora que necesite cambiar el esquema. Pero bueno, deberán encontrar el que se sienta más cómodo y el equipo funcione y cada jugador se sienta cómodo en la posición que le toca. Si llegara a ser que el funcionamiento del equipo, bueno, no, sin dar ningún nombre, ¿no? Pero evidentemente hay jugadores que no están en su mejor nivel. Nombres de peso, que creo yo que si el Vasco tuviera, no quiero decir poder, pero si tuviera más firmeza en su decisión, tendría que sacarlos. Esto, bueno, vos que fuiste un nombre importante en la historia de Boca, ¿cómo puede pasar esto? No, la realidad es que bueno, muchos han declarado, muchos no, sino que Carleto declaró que él estaba en su nivel y se hizo cargo de la situación también. Yo creo que eso también es de alguien que está pensando y de que sabe cuándo hace las cosas bien y cuándo hace las cosas mal. Después sí, obviamente las decisiones las va a tomar el técnico de acuerdo a los rendimientos que vea, cómo está en el entrenamiento. Hay muchas cuestiones. Ya, yo no puedo hablar ahora de decir no tiene que sacar a tal o cual porque yo no estoy ahí. No, yo, obviamente que vemos los partidos. Lo que más importa son los rendimientos en los partidos, pero después hay otras cuestiones que hay que ir analizando, pero sin duda que bueno, Vasco tendrá que ver la manera de que funcione mejor el equipo y se obtengan resultados. Y bueno, a mí en una época me ha tocado estar en el banco de suplente y el titular era Vanega, o sea que sin duda que acá no es por el bien del grupo, por el bien de la institución y hay que pensar en eso, no queda otra, es así. Hola Sebastián, mi nombre es Matías García. Te quería preguntar más en lo personal. Se habló en este mercado de pases, antes que empiece la temporada, como candidato a dirigir a Tigre. ¿Vos cómo te ves para ser entrenador, para empezar tu carrera ahora como entrenador? No, bien, sí, se habló en algún momento, existió el interés, pero bueno, después no llegó a avanzar y no se pudo concretar. Pero sí, la idea en un futuro es, obviamente, dirigir. Bueno, mismo el otro día estuve en Córdoba y se abrió una llave ahí como para poder estar en el club, que la seguiremos hablando y la verdad para mí también podría ser interesante, así que bueno, veremos qué es lo que depara el futuro, pero si no es lo de Boca, seguramente apuntaremos todo a empezar la carrera como entrenador. ¿Y se puede saber qué sería ese trabajo en Boca?
La verdad que por eso, todavía no está definido, por esa razón no lo puedo no lo puedo decir. O sea, la idea es sí estar en el club y ayudar desde algún lugar, pero todavía no está definido. Entonces, una vez que se defina, seguramente se puede llegar a comunicar, pero bueno, si no se da eso, como te dije, la idea es arrancar con todo para ser entrenador y empezar a estar otra vez en el ambiente del fútbol. ¿El curso de técnico ya lo hiciste? Sí, el curso ya lo tenemos. Y bueno, ya no, todavía no empezaste, pero podríamos decir que sos un director técnico. ¿Vos te ves, cómo decirlo, te ves representado por el fútbol del Vasco Rabarrena en Boca? A ver, el sistema que usa el Vasco fue probando distintos sistemas. Él arrancó con un 4-3-3, después pasó al 3-1-2 cuando vino Carlito, ahora puso tres defensores. O sea, es como que va variando. Yo no soy de encerrarme en un sistema, obviamente de acuerdo a los jugadores que tenga en el plantel y vea que se sienten cómodos, ahí apuntaremos. Sí, uno puede tener una idea de cómo quiere jugar su equipo, pero también tiene que conocer los jugadores que tiene disponibles y para después llevar a cabo la idea que uno quiere transmitirle. Seba, te hago la última de mi parte, por lo menos no es que quiera ni meter leña al fuego ni tirar mala intención, pero bueno, por lo que se viene hablando y escuchando, el domingo podría ser el último partido del Vasco. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Crees que tendría que continuar más allá del resultado? ¿Crees que ya es un ciclo terminado? ¿Cuál es tu opinión? La verdad que no voy a hablar de algo que no sé cómo se maneja, pero es lo que le pasa siempre a los entrenadores, ¿no? Cuando empiezan a ser cuestionados y el próximo partido puede ser el último. Como dije, el Vasco ha dado dos torneos y ahora por partidos de verano y estos dos partidos que no se pudo ganar, está siendo cuestionado, pero la realidad es que es lo que se vive en el fútbol argentino y el técnico tiene que saber qué son las reglas de juego y pensar solamente en que el domingo tiene que ganar el partido y por ahí puede ser un punto de partida para algo bueno también, así que esperemos que le dé toda la confianza y que el domingo pueda dirigir tranquilo y después, bueno, se tomará una decisión o la tomarán los dirigentes la decisión de acuerdo a lo que vean y a lo que piensen para el club y lo mejor para la institución. Bueno, Seba, te agradecemos el diálogo y para ir finalizando, quería saber qué opinabas sobre lo que pasó. Bueno, todo el mundo está hablando en las últimas horas de el accidente que sufrió la gente de Huracán. ¿Qué tenés para decir sobre tu postura, tu versión de la situación? Sí, no, una pena, la verdad que solidarizarme obviamente con la gente de Huracán por lo que sufrió, porque seguramente habrá sido un momento complicado después de tener una alegría como la que tuvieron de la clasificación. La verdad que fue un momento difícil, a los muchachos que tuvieron que estar internados, mandarle mucha fuerza y espero que se recuperen pronto, así que nada, y también al chico este que acaba de fallecer, que lo escuché de ustedes recién, también otra locura y con el calor que hace y todo, habría que rever los horarios de entrenamiento porque la verdad que está realmente pesado. Bueno, Seba, te agradecemos entonces la comunicación y te deseamos lo mejor. Bueno, gracias, un abrazo a todos. Pasaba la palabra entonces de Sebastián Battaglia, ídolo de la institución Xeneize Boca Juniors en Punto Deportivo.